Hey, muy buenas, Jones, y sean bienvenidos a un nuevo Let's Play de la serie de Fallout New Vegas. Realmente, esto ha sido una locura. Nos acaban de hacer una trinchera impresionante. Nos están matando Nos están disparando francotiradores desde ese punto de por allá. A ver, tengo que coger todo eso, lootear a esos tipos. Lo bueno es que ya no los ven, estamos ocultos. Armas. Uy, solo nos dio una bala a este cabrón. Si se quedaran quietos. Tras de eso no se murió el perro. Pero es que se había muerto porque desapareció cuando le disparé. A ver. No, este misil no hace absolutamente nada por acá, loco. A ver, este venía chapas. Ay, mira, tiene más de esta arma. Esta arma es única porque esta no se llama el primero del oeste o algo así. Pero ya podemos repararla. A ver, ¿qué tal este? Dinero de legionarios, paquete de cigarrillos, granadas incendiarias, llevémonos una. Ya casi vamos a tener el inventario lleno. Uf, ya se me pasó el efecto de la Nuka Cola de cuarzo. Ese loco tenía lanzallamas. Casco bestia mercado. ¿Qué? ¿Ese tipo qué casco tenía? Ah, mira, por acá se le ve el casco que tenía. Bueno, pues me lo llamo de recuerdo. A ver, si explotamos esto aquí es para poder llegar por aquí. Lo que pasa es que sí, con el tema de esos cabrones que están tirando. Base de los hombres suizos, siempre tienen como 9 bases. Hay otro por acá. Pa' tu casa, bro. A ver, ¿qué tenían eso? Agua purificada. Dinerario de la legión. Chapas. Más combustible. Esos tipos dizque disparando con pistolas de bengala sabiendo que están en bases militares. Basura electrónica, cargador, dinero legionario. Wow. Wow. No, pues nada más. De hecho, esto dice que tenemos que ir por acá, ¿o cómo es la cosa? Ah, sí, de hecho tenemos que ir por acá. Wow, esos tipos que tenían por acá, mirar. No, es que. ¿Cómo es que pueden ser caníbales? ¿Qué pasa con Fallout y los caníbales? Les encanta el tema caníbal. Demasiado les encanta. Eso me encanta a mí, que aparezcan cohetes.
Publicidad antes de la guerra. Wow, pinche mosquito. Es que hay un mosquito, güey. No mames, creo que es el mismo o son dos. Cuchillos, cochinillo. Bueno, comía. Uf, mirar esto. Acá sí hay bastante munición, loco. Bastante que bastante munición. De hecho, acá arriba hay más munición. Pero loco, ¿cómo subo ahí? Ah, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Ah, no, pero eso ya la. Ya la. Este sí está como que abierto. Todavía no ha dicho. Ah, pero solo tiene comida. Qué mala suerte, guacho. Ah, no, acá hay más. Cargador, células de energía. A ver qué en este. Cohetes, perfecto. Ese tiene bloqueo difícil. ¿Qué habrá acá? Cargador de electrones, 68 cargadores de electrones. Y aparte de eso, no veo nada más por aquí. Eso era todo. Ahora sí. Vamos a tener que subir esto aquí para poder avanzar. Nos faltaron dos ubicaciones: base militar de Sarpi y punto de avanzada suministro de los hombres de mercado. Lo que me gusta de este DLC es que yo puedo irme al. O sea, puedo irme cuando quiera. A ver, Nuka Cola. Armas. Pero los que van para atrás son los cobardes. Nosotros siempre para adelante. Cueste lo que cueste. A ver, ¿dónde está el famoso detonador? Ah, yo me voy a hacer bastante atrás porque literalmente esos detonadores no me confío de ellos. Siento que me quiere decir algo. Podemos hacer como que armas con las cosas que tiene Eddie aquí. Banco de trabajo que necesite ingredientes, cargador de electrones, cargador, carga máxima. Pues unos 10 para ver qué tal. Unos 20. A ver, guacho. Bastante ruinas por aquí. Bastante ruinas. Entrar al túnel del paso. Elevador derrumbado. Ah, ya sé cuál es esa ciudad. Esta es la ciudad del paso, Texas. ¿Estamos en Texas? Bueno, si no soy mal de Texas, está abajo de Nevada, arriba de Nevada. Vale. Texas, digo, Texas está abajo de Nevada. Claro, y debe ser que estamos en Texas. Get out. Entrar al túnel del paso elevado destruido. Wow, oh my god, acá ya no hay de vuelta. Pues a ver qué nos espera, chicos. Deséenme suerte. Tengo miedo. No, mentira, no tengo miedo. No puedo creerlo.
Grant ha conseguido que el coronel Otto apruebe sus malditas guías básicas de eficiencia. Todos los experimentos se realizarán con el sujeto totalmente activo para reducir el tiempo de iteración. ¡Qué barbaridad! Se lo he explicado al coronel. Que los ojobots no tengan verdadera IA no significa que solo sean máquinas. Supongo que aquí solo cuentan los resultados. Olvidémonos de procedimientos éticos o el tratamiento humano. Empiezo a tener serio recelo sobre el liderazgo. Por lo menos tengo con quien hablar, ¿eh, Eddie? Willis era bastante protector con sus ojobots, ¿eh? No puedo creer que los aprobaran. He conocido bastantes robots y sé que son algo más que máquinas. Entonces entiendo que abandonaste ese lugar. ¿En los qué? En los registros suenan más como un padre que como un inventor. Debe haber intentado cambiar las cosas. No parece el tipo de persona que pase eso. Sigamos, tenemos mucho que recubrir. Wow, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? No sé ni qué era eso, pero bueno, voy a tener mi arma lista. ¿Dónde está? Rifle de caza. ¿What? ¿Acá hay tigres? ¿Hay leones? ¿Qué son esas cosas? LOL, por acá llegan los de la RNC. No mames. Claro, no me lo duraría porque ellos, pues ya conquistaron California y todo eso. Por esos lados. Bueno, y acá está uno que hasta murió protegiendo su mochila. What, ese es un cuerpo sanguinario. ¿Qué hace aquí un cuerpo sanguinario? What the fuck. Ah, venga, vamos a escuchar la misión de este tipo. A ver. Misión misteriosa. Otros. A las 0600 horas, el equipo Bravo realizará operaciones de rastreo y limpieza delante de las fuerzas principales. Los informes preliminares sugieren que los túneles están escasamente habitados por pequeños semi-humanoides subterráneos a los que se intimidan fácilmente con luces brillantes y ruidos fuertes. El equipo Bravo va armado con grandes aturdimientos para dichos propósitos y se espera que la resistencia sea mínima. LOL, eso me recuerda a Metro y esos enemigos que ellos tenían. Va contra Eddie, ¿no? Bueno, pues si va contra Eddie, va contra mí. Pero mira que con una sola ya derrumbó a Eddie. Así que deben tener bastante fuerza. Wow, sí, tienen bastante fuerza. Cuidado, cuidado, no puedo dejar que se me acerquen. ¡Me mató!
No me jodas. No me jodas, eso no puede ser verdad. No puedo creer. Sí. Son bastantes. No puedo creer. Que ese cabrón pueda matar. Esos cabrones pueden matar fácilmente a uno. Detalles. Ya no pudimos tener los huevos. Acá hay una caja de munición que antes no había visto, ¿sabes? Ah, pero... Yo le diría ahí más bien que... sea pacífico. Interval de combate. Cuerpo a cuerpo. El de agresión, agresión, no. Y espérame acá un momento. De pronto... No, ah. Qué mal que no nos fuimos a ver amigos de ahí, de estos tipos. Oh my God. Me pueden matar, me pueden matar. No mueras. No mueras. Esos tipos matan súper fácil. Esos cabrones tienen demasiada fuerza. Tengo que decir ahí que ya me acompañe porque vi que vale verga. Interfaz.
Y... Vamos, Eddie. Ah, esos tipos también tienen... Ay, no me jodas. Tienen como algo... Algo como que también envenenan. Voy a llevar esas pieles. ¿Quién sabe cuánto dinero me ven por esas pieles exópticas? ¿Qué? ¿Qué dice? Cuchillo para untar. ¿What? Bastante peligrosos esos tipos, demasiado peligrosos. Yo sí tengo que salir de ese túnel rápido. Oh my god. Wow. Esos cabrones. Van a matar si no guardo. Me mataron. Es que lo sabía. No, ahora cada vez que aparezca voy a morir. No, sí. A ver, la última vez que guardé, ¿dónde se guardó? Uf, se guardó bastante atrás, loco. Ay, seguro que no puedo salvarme de ninguna manera. No, no, sí. Ay, qué rabia. Qué rabia. No, esos cabrones, ¿por qué les puchetearon tanto? A ver. A ver, vamos así, un poquito de peluche. Sé que tenía. Listo, baby. Sé que tenía. Ya lo sabíamos. Bastante loco esto. Ay, me imagino que no le hemos dicho a Eddie que nos acompañe. Debe estar allá esperándonos. Eddie. Qué locura es esto, Lee. Literal, esos túneles son una locura. Una jodida locura. De hecho, voy a ponerme un sigilante. Yo no voy a combatir contra estos locos. Aprovechar que tenemos tantos sigilantes.
Tenemos que aprovechar eso y sacarle beneficio. Sacarle beneficio a los vigilantes. Ah, no, no le paran bolas a nadie. Espero que esa ya sea como la salida. Porque literalmente esto es una locura, esto aquí. Sí, pudimos salir. Uf, qué suerte. Ahí estás. Estuviste un tiempo en silencio. Pensaba que quizá habías vuelto a Vegas, a sus comodidades, que tal vez te llevaste contigo esa máquina. Lección en la divisoria. La historia del antiguo mundo que se aferra a algo tan fuerte que acaba rompiéndolo. A lo mejor ya has visto las grietas en los muros de Vegas. En tal caso, crecerán con el tiempo. Por mucho que respaldes a House. Por muy decepcionado que estés por la historia, yo prefiero el futuro. Con House, tu futuro pasa por dos caminos. El que tomaron los de la tribu en Vegas, destruyendo su espíritu, o tu cara en un robot sirviente, sonriendo eternamente en un casino muerto. No hay futuro en ninguno. Tribus, ¿te refieres a la familia de Vegas? ¿Qué tienes contra Vegas? Vegas es el antiguo mundo, repleto de fantasmas. Y los fantasmas necesitan a los vivos para que hagan su trabajo. Por eso están ahí las familias. Por eso el oso tropieza a la hora de liberarse. Es una danza cuyo propósito desconozco. ¿Has estado allí? ¿Has visto el muro? Lo que me preocupa es lo que hay dentro. ¿Qué quisiste decir con antes que es una danza? Esa no es la palabra correcta. Teatro es mejor. Las familias, el oso, todos están en escena. House, él es el que vigila. El motivo, tú deberías saberlo mejor que yo. Si no lo sabes, lo averiguarás. House es más pragmático de lo que crees. Eso creo yo. Vegas manda. He visto lo que le pasa a los que se oponen. Y he visto a sus mensajeros. Pero todo lo que hay en Vegas habla de gente que no puede liberarse. House remueve las tumbas de la historia. Reanima a los muertos y los hace hablar. Las tribus ni siquiera saben cómo fueron destruidas. No es un mundo del que quiera formar parte. Repetir movimientos hasta ver nuestras caras sonriendo en la pantalla de algún robot. Vegas es uno de los lugares más seguros de Mojave y eso me da esperanza. ¿Has estado allí? ¿Has visto el muro? No. Lo que hay dentro, eso es lo que me preocupa. Dentro, el antiguo mundo despierta. Ni los hechos ni la historia me indican que la ciudad se durmiera alguna vez. Y eso me hace pensar. El azul del cielo del Mojave no es como el del resto del mundo. Allí no oyes un contador Geiger. Los predadores son más peligrosos que la radiación. En la ciudad, en el Mojave entero, allí no cayeron bombas. Por mí. Vegas podría haber sido el primer lugar del antiguo mundo en arder. Alguien la protegió. No fue casualidad, ni suerte. Algo más grande. Y sin embargo dejaron que el resto del mundo sufriera. Y lo harán otra vez. El Mojave queda en nuestra espalda. Quiero saber lo que hay al frente. La High Road. Todavía no es la divisoria.
Quedan aún muchos kilómetros por andar, pero has llegado hasta aquí con esa máquina que te hace sombra. No estaba seguro de que lo consiguierais. Primero arriba, luego debajo, en el paso subterráneo. ¿Qué eran las criaturas del subterráneo? Excavadores, predadores que abren aquí sus propios caminos bajo tierra. La divisoria rompió su cielo. Les enseñó el mundo que había arriba y el olor de nuevas presas. Será una muerte más lenta para el Mojave que las bombas y el fuego, pero vendrán a por su gente desde donde menos lo esperan. Desde abajo. Ciencia. Puede que se deban a la radiación de la guerra, luego aflorarán con la detonación de remotos. Eso tiene sentido. Ese hecho se apoya en la verdad, concuerda con la historia de este lugar. Había señales de que llevaban aquí mucho tiempo, antes que los hombres marcados, antes de que ocurriera lo que hizo que la divisoria se abriera. Si es así, estaban enterrados muy profundo. Quizás surgieron cuando las ascuas de América se asentaron. Hay cosas peores devastadas por la radiación. Nunca antes había visto criaturas como esas. Con el tiempo empezarán a surgir por el Mojave. Quizá tarden años. Seguramente menos. Se multiplican rápido. Cazan en grupos. Más que suficientes para acabar con los más fuertes del Mojave una vez que vierten sangre. Mira cómo destrozan a los sanguinarios. El sanguinario matará a algunos, pero los demás lo rodearán, lo destrozarán como sabuesos de Denver. Explorador, ¿ha estado en Denver? Eso es territorio de la Legión. El Mojave y la Divisoria no son los únicos lugares que he recorrido. Estuve en el este, antes de que llegara el toro. Luego, como el Mojave antes del oso. Tribus, ciudades, aferrándose a la vida. El toro lo hizo mejor. Ah, él va con César. Los hombres de mercado Holpies, algunos llevaban extrañas marcas y espadas que desconocía. Portan falsas versiones de la máscara del legado Lanius, la que César creó para él. Primero pensé que era una ofensa. Ahora sé que no. Está hecha de metal de la divisoria. No con cuidado y fuerza, sino con odio. Los mantiene aferrados. Dura, efectiva, como las espadas que llevan. Lejanos espejos de su legado. Un símbolo al que aferrarse, mientras la divisoria los destruye. Otros hombres de mercado tenían equipo de la RNC y no llevaban máscara ni espada. Respecto al oso de dos cabezas, la RNC, ellos no tienen símbolos como los tiene la Legión. Veneran a sus minas y explosivos, las armas. Esa es su religión. La muerte desde la distancia. Se enorgullecen de ello. Léanse lo que lleven y lucharon junto a la Legión. El dolor hace extraños aliados. El odio que oso y toro compartían en el campo de batalla se ha vuelto contra la divisoria. Pocos sobreviven intactos. Ya había muchos de la RNC aquí cuando ocurrió el desastre. Mantenían la ruta al este abierta por temor a César, por temor a la Legión. ¿A qué te refieres? La presa. Ese muro del antiguo mundo. No se podía permitir que el oso, la RNC, la alcanzara fácilmente. La Long 15, Canaán, con eso ya era suficiente. Kimball, César, House. Lo único importante para ellos era ese muro que cortaba el Colorado. Si nunca lo hubiera visto, ni hablaría de él. Pero al encontrarlo, César ya no se fijó más que en él y en la bandera que ondeaba más allá, lo bastante grande para suponerle un desafío. Y la divisoria
era uno de los caminos que llevaba allí. La legión se propuso cortarlo. Si no puedes matar al oso de un golpe, que sangre, que sufra. Esa clase de asesinato es el que hubiera cometido alguien de la legión. Ahora, la divisoria pertenece a la historia. Si no esta es la carrera de Hateful, ¿a dónde me lleva? Al final de la High Road está Aston, su silo. Esa máquina que llevas puede abrirlo, despertarlo, como hizo la de Hopville. Percepción. Uy, 5 de 6, yo creo que sí la superamos. Cuando esté irritado, mensajero, te darás cuenta. Tu máquina no merece más odio que cual. La primera vez que hablamos de Hopi dijiste que habías jurado no matarme, ¿por qué? Tú conoces el motivo. Si no es así, yo sí lo conozco y con eso basta. Eso indica que la confianza solo llega hasta cierto punto del oeste. Pero llegando hasta aquí, gané más que eso. Recorremos el mismo camino. Llevamos los mismos colores. No puedo cambiar eso ensangrentando la carretera. Quiero más que eso. Recorrer la divisoria. Las respuestas llegarán cuando te acerques a tu hogar. Tú y esa máquina. Esta carretera lleva a ninguna parte, no hay nada en la divisoria. En el Mojave, muchos piensan que la divisoria no es más que un cañón con tormentas. No fue siempre así. Había vida. Una ciudad más al oeste. No hablo de una ciudad del antiguo mundo como Hopville. Más reciente. Algo que tuviste una vez. También se llamaba la divisoria. Pero no era una grieta en la tierra, sino una carretera desde el oeste al Mojave. Una línea de suministros. Un mensajero tenía que hacer ese camino. Tú, en esa época, tenías la vista puesta en el este. Esta vez, la divisoria está en dirección contraria. Y si tus ojos intentan buscar un sentido cuando la alcances, tu hogar no es lo que era. ¿Qué te hace pensar que esta lleva a casa? Todos los caminos llevan al hogar, aunque no sea el lugar de nacimiento. El hogar no es el sitio donde se nace. Tú me lo enseñaste. Es parte de tu mensaje, tanto si lo pretendías como si no. Puede ser un lugar en la mente, un momento en el que sabes quién eres y conoces tu historia. O un lugar al que infundes vida. Si no fuera por ti, nunca habría sabido de la divisoria. El camino que hiciste, dejando tu rastro una y otra vez. Solo tú harías el viaje hacia y desde aquí. Un camino duro. Eso salvó a la tierra que precede a la divisoria de las estaciones y las tormentas. No puede haber sido solo un trabajo. Para ti era algo más. No se siente algo así por un lugar si no es tu hogar. He recorrido muchos caminos difíciles y el Mojave ahí antes, eso no significa nada. Estás loco. Tu cabeza está peor que la divisoria. Respecto a lo sucedido, puedes creer lo que te dé la gana, pero estás equivocado. Significa que todo lo que habla de ti demuestra lo que ocurrió aquí, aunque lo niegues, aunque no lo tengas en cuenta. Fuiste tú quien mantuvo la divisoria viva, recorriendo ese camino. Creció por ti.
Colonos, campamentos, llenaron esa ciudad del antiguo mundo. La oportunidad para una nueva nación, un nuevo comienzo, una nueva forma de pensar. Podrías haber unido este y oeste como en la presa Hoover, pero no como en el antiguo mundo, como hiciste. La carretera era una línea de suministros. Sigue dando cosas por desentadas. No hay otra línea de suministros a mojar aparte de la Long 15. Quizás debería decirme qué sucedió. La RNC encontró valioso el camino que hiciste. Reclamó su parte, tanto si se la quería como si no. Como en el resto del Mojave. Y allí donde el oso trata de aferrarse a la vida, llega la legión con sus mensajes. Unos con la espada, otros mediante mensajeros. Tú sabías lo que iba a ocurrir, también como yo sé lo que te va a ocurrir a ti. Esta vez tú llevas la carga. Camina al oeste, hacia el sol, y sigue caminando hasta que muera. Allí te estaré esperando. Wow. Charla bastante larga la que acabamos de tener, chicos. Ametralladora MR. Pero bueno, chicos, yo creo que podemos ir dejando este let's play por aquí, obviamente. Wow. Vamos a ir a la divisoria. Sea lo que sea posible. Y bueno, gracias por acompañarme hasta aquí. Ya saben qué hacer. Denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Nos vemos en un siguiente let's play de Fallout New Vegas. Hasta la próxima, chicos. Adiós.